Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Participamos, en esta oportunidad visitando lo que es la PET número 1, porque como sabemos el día de hoy inició el ciclo electivo 2024 en todas las escuelas de todo el territorio provincial de Formosa. Así que vamos a ver cómo se vive la organización del gobierno de la provincia, junto con los docentes, junto también con el centro de estudiantes, que lo están dando todo para que cada estudiante pueda tener justamente ese kit de útiles. Hoy iniciamos el ciclo lectivo con muchas ganas, con mucha. Los alumnos de primer año empezaron recién, empezamos con nuestro acto. En este momento entramos entregando los útiles escolares que nos mandó el gobernador. Curso por curso vamos bajando y se están entregando a cada uno de los chicos. Tenemos mucha esperanza de que el año nos vaya bien, más allá de la situación que ya sabemos que todo el mundo estamos pasando. Pero bueno, hay que seguir luchando y sacar para adelante la provincia. Contanos acerca de la matrícula de chicos que han ingresado este año, porque ¿se mantiene ese grado más del primero octava? Sí, se mantiene, primero octava, no, acá a nosotros nos faltan lugares, o sea que hay muchísima demanda de la escuela. Tenemos 1.298 alumnos que están ya inscriptos y después están esperando algunos de otro colegio que quieren entrar, pero tenemos que esperar hasta el 30 de abril inscribir todo lo nuestro primero. A lo que están rindiendo ahora, que empieza hoy. Y bueno, si queda lugar, seguramente se le va a dar esa posibilidad. Si no, seguirán en su escuela. Bien, también consultarte acerca de, bueno, cómo continuará, ¿no?, los proyectos de la escuela técnica. O sabemos que la particularidad de la PET1 es esa, ¿no?, seguir manteniendo sus proyectos. ¿Cómo los ves este año? Y mire, nosotros como equipo directivo estuvimos hablando ya en una reunión. No sabemos si vamos a tener algún apoyo económico de Nación. Creería que no. Entonces estamos pensando hablar con los papás, sobre todo en tema de insumos, para que los papás nos ayuden a comprar los insumos. Si no, va a ser muy difícil las prácticas profesionalizantes en el taller, porque cualquier cosa que vos quieras hacer, necesitas insumos. Y si no se manda, bueno, vamos a tener que trabajar con los padres. También, bueno, reiteramos que hoy inician las clases solamente para 8 jurisdicciones de las 24 del país, por todo lo que tiene que ver paro docente, el FONIN, incluso que se ha eliminado completamente desde Nación. Acá en Formosa inicia normalmente. A usted como docente, ¿cómo le hace sentido? ¿Cómo también usted ve el panorama, no? Mira, nosotros como institución y como docente, yo como docente personalmente, me siento muy orgullosa que el gobierno provincial se haya hecho cargo de esto, que se desligó de alguna manera el gobierno nacional, el gobierno central, y esperemos que recapaciten o de alguna manera nosotros como pueblo hagamos recapacitar a este señor, que hay leyes que nos ampara, la Escuela de Educación Técnica tiene leyes que la ampara, que tiene que tener venir fondo de Nación para que se pueda realizar las prácticas profesionalizante, pero bueno, algo tenemos que hacer como pueblo, ¿no?, como sociedad, para que esto cambie. No podemos seguir así en esta incertidumbre. Imagínense una familia que vive en Villa del Carmen, que es nuestra realidad, circuito 5, lote 111, que es la masa mayor que tenemos de nuestra matrícula, venir 4 veces y no tener boleto escolar estudiantil. No sé, para mí es ya una desgracia para las familias. Sinceramente es una desgracia. Yo creo que la familia formoseña, si no tiene boleto estudiantil, y no sé cómo vamos a seguir. Soy la profesora Pernoche Margarita, estoy en la institución La ESPE número 1. Doy la cátedra de tecnología y de lengua en varias divisiones. Bien, profe, cuéntenos acerca de cómo se está viviendo el inicio de clase en la PET1. Con mucha concurrencia, muchos padres, muchos alumnos nuevos que vienen para primer año, el acompañamiento de los padres, como siempre, y tenemos después con las diferentes divisiones. A nivel nacional vio que hay muchísimas provincias que hoy no inician las clases, solamente 8 jurisdicciones del país de las 24 inician normalmente por cuestiones del paro, por cuestiones de la eliminación del FONIT también a nivel nacional. Me gustaría usted como docente que nos puede decir acerca de cómo está percibiendo todo esto, ¿no? Y en nuestra institución tuvimos muchos docentes que están presentes, no hubo mucho acatamiento al paro. Y bueno, tenemos que dar la respuesta a los padres y dar la respuesta a nuestros alumnos, porque es lo más importante, la educación ante todo.
Bien, también el hecho de que, bueno, la matrícula que tiene la PETUN, ¿no? Generar una demanda bastante interesante respecto a la educación, a los docentes en general, ¿no? Sí, tenemos una matrícula bastante elevada. Tenemos 3 turnos, a la mañana, a la tarde y a la noche. Sería entrar a las 5 de la tarde y terminar a las 21:20 los chicos. Y tenemos que dar una respuesta a la gran cantidad de alumnos que tenemos en nuestra institución. Siempre, por supuesto, los docentes apoyando a los alumnos y estar presente en su educación. También, bueno, teniendo en cuenta acerca de la parte profesionalizante, ¿no? Acerca de que, bueno, salen futuros profesionales, salen técnicos también en esa cuestión. Y, bueno, ¿cómo perciben la continuidad de este año, ¿no? Con todos los chicos que ya están próximos a egresarse también. Y tenemos un acompañamiento con los profesores del superior, que tenemos clase de apoyo para los chicos que tienen problemas en todas, en el ciclo básico y en el superior. En el ciclo superior, por supuesto, están las tutorías que hacen un gran apuntamiento a lo que es a los alumnos en las materias específicas. Nosotros tenemos muchos ingenieros, muchos arquitectos en el superior y, bueno, que están predispuestos a poder orientarle al alumno para poder aprobar la asignatura. Bueno, por último, también expectativas para lo que queda del año desde la PETUN o desde la cuestión educativa en general. Y estar todos juntos, sería remar todos juntos en este gran barco que nos demanda este año, como todos los años, muchas responsabilidades. Y, bueno, que al terminar el año electivo de los chicos de séptimo año puedan insertarse o en la vida laboral o en nuevas áreas, en nuevos estudios que ellos puedan ingresar. Ya nos encontramos de este lado con la parte importante también de este colegio, el mayor órgano de representatividad que tienen cada una de las escuelas secundarias, que es el Centro de Estudiantes. Y vamos a conversar con ellos, con Nadia y Alan, que nos van a comentar acerca de cómo están viviendo esta jornada, chicos. Bueno, acá estamos entregando los kits escolares ahora para los chicos de primer año. Y bueno, hasta ahora todo bien. Bueno, Nadia, ¿vos cómo la estás pasando? ¿Por qué es importante esta acción, por ejemplo? La estoy pasando muy bien y es muy importante porque los chicos necesitan un apoyo y nosotros vamos a estar para escucharlos y ayudarlos. Bien, ¿por qué también es importante que el Centro Estudiante colabore en estas cuestiones de organizar, de, bueno, también compartir con los chicos, entregar los útiles? ¿Por qué es importante? Y yo digo que es importante porque así nosotros justamente nos relacionamos con ellos, porque somos los representantes de ellos, ellos nos conocen, entran como un ámbito de confianza. Y así también, justamente como usted dice, colaboramos con el equipo directivo, la gente del ministerio que vino también a colaborar con esta entrega y lo hacemos un poco más rápido. Bien, también teniendo en cuenta que es un inicio de clases normal, ¿no? Que en el resto del país ojalá también fuera así de normal. Bueno, ¿cómo lo están percibiendo también ustedes desde su escuela? Y bastante con calor, la verdad, pero acá le estamos ayudando bastante, por más si nos necesitan y eso estamos nosotros. Bien, ¿expectativas para lo que queda de este año? Que salga todo bien, principalmente. Que salga todo bien y que los chicos se comporten y que sepan cuidar lo que tenemos en la institución. Bien, para vos, Nadia, ¿qué expectativas tenés respecto al Centro Estudiante, al colegio en general? Y que todo vaya bien en especial y que podamos relacionarnos con los chicos. Bueno, en el día de hoy, en este colegio, así como en todas las instituciones del territorio provincial, se están repartiendo los famosos kits escolares. Famosos digo porque para nosotros es una medida que se viene llevando adelante, digamos, hace muchísimo tiempo, hace muchos años, por una decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gilles Infran, a quien hoy nos sumamos para respaldar, para fortalecer esta medida y bueno, en fin, acompañar lo que es la entrega del kit escolar uno por uno a todos los alumnos del territorio provincial. Por otro lado, también me gustaría decir que es algo que quizás no hay que naturalizarlo. ¿En qué sentido? Porque no pasa en ninguna parte del país, en ningún otro punto, y la verdad que es una medida que hoy, sobre todo, celebramos fundamentalmente este año
porque es una herramienta que ayuda a la economía familiar y que en definitiva asegura que todos los chicos puedan empezar el año con sus útiles escolares. Así es, Laura. Bueno, como decías, tenemos naturalizado un montón de cuestiones, desde entrar al cole y tener lo que es el kit escolar, pero también iniciar las clases normalmente, que solamente está ocurriendo en 8 jurisdicciones del país el día de hoy. Acá en Formosa, todo normal. Me gustaría también que conversemos acerca de eso. Bueno, ese es un tema bastante álgido, porque la verdad que la medida que termina tomando el gobierno nacional un poco no sorprende y sorprende, porque sabíamos que son capaces de poder hacer algo así, pero lo que tiene que saber la gente es que tomar ese tipo de medidas afecta fundamentalmente al pueblo. O sea, no tiene que ver con afectar a un determinado gobierno o una persona, al pueblo. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, por ejemplo, nuestro gobierno salió a respaldar esta medida y hacerle frente a lo que es el incentivo docente, y por eso hoy podemos iniciar las clases de manera normal y encima recibiendo los kits escolares. A lo que le sumo los guardapolos y las zapatillas también, que hoy se están entregando. Es decir, esto tenemos que ponerlo en valor, y sobre todo en el contexto y en la coyuntura actual, donde las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y a las familias les cuesta cada vez más poder sostener este tipo de cuestiones en su economía familiar. Así es. Uno diría, analizando ese contexto del gobierno nacional, que te elimina subsidios de transporte, que elimina el FONIT, que elimina también todo lo que son los programas o becas al sector educativo, que quiere un poco también una sociedad bruta, si se quiere, y acá se ve como todo completamente lo contrario: el que venga a estudiar, que sea porque quiere, y el que deje de hacerlo también porque quiere, porque hay una base de derechos garantizados, ¿no? Pero por supuesto, así de claro. Y aparte hay otra cuestión, o sea, siempre Formosa planteó que la educación es una cuestión de Estado, y eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo vemos plasmado esto? ¿Cómo hemos materializado? A través de todas estas medidas. Aparte, otra cosa fundamental que aprovecho para comentar es que acá se fue ampliando con el tiempo las ofertas educativas dentro del marco de la educación pública y gratuita, a la cual no solo apostamos, sino que robustecemos. Obviamente que estas cuestiones ponen en jaque algunas decisiones que se han tomado con el tiempo, pero hay un esfuerzo de todos los formoseños por sostener esto, ¿no? Por ejemplo, la universidad ahora de Laguna Blanca, que nos permite pensar que el día de mañana los formoseños vamos a contar con médicos propios, con médicos recibidos de acá. Después tenemos las ofertas académicas, y que invito a todos a conocer, del polo científico y tecnológico. Es decir, hay distintas apuestas a rubros diferentes que es de acceso público, o sea, que la gente, si quiere estudiar, tiene esa posibilidad, y encima el apoyo a través de estas medidas, como también becas. Bueno, Laura, te dejamos entonces que sigas con este día, que es un glorioso día, como nos gusta decir, con, bueno, todo este equipo también, están los docentes, está el equipo de gobierno, el centro de estudiantes también, así que una jornada totalmente bella. Hermoso, todos los actores y una institución tan prestigiosa como la EPED número 1, el industrial, donde, como verán, estamos haciendo entrega de los kits uno por uno para que les llegue a todos los alumnos del colegio. Visitamos las actividades del programa Acción Comunitaria Todos Unidos, un programa que tiene que ver con el acceso y la llegada del Estado a cada vecino, a cada vecina, y en esta oportunidad el barrio 8 de marzo. Así que vamos a ver cómo concluyó la jornada, cómo también se hicieron presentes estos organismos tan importantes para que cada persona pueda garantizar su bienestar. Ya nos encontramos de este lado con la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Formosa, Silvina Lagos, con la que vamos a conversar acerca de este programa, ¿no?, de acción comunitaria bajo el nombre de Todos Unidos. Así que, Silvina, muy buenas tardes. Buenas tardes, una alegría recibirlos acá. Como ven, estamos con todos los vecinos disfrutando de esta tarde en la que, bueno, nos reunimos todos para disfrutar y aprovechar de todos los beneficios que tenemos desde el gobierno con diferentes actividades.
Estamos presentes en este momento con el registro civil. Como bien verán, estamos haciendo actividades como, por ejemplo, la documentación, obviamente, inscripciones, partidas de nacimiento, cambios de domicilio y una concurrencia, como verán, muy fluida de todos los vecinos. También con asesoramientos, como verán, también del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo en cuanto a seguridad vial, asesoramiento sobre el narcomenudeo, los dispositivos duales, todo lo que se trata de personas, el trabajo infantil. Pero también están presentes áreas del Ministerio de la Comunidad, con asesoramiento, todo lo que sea atención al vecino. También está el Ministerio de Desarrollo Humano sobre lo que es vacunación, atención, el programa de atención al diabético. La policía, que verán los niños, están muy contentos con el pelotero, los chocleros que usaron los muñecos, con el tema de seguridad vial, jugando con todo lo que sea a través del juego, los niños concientizarlos del cuidado de la seguridad vial, que es tan importante, y también con colaboración de distintos organismos, de asociaciones de la sociedad civil, que sé que están por acompañarnos en el tema peluquería y otras actividades más que son muy importantes porque por el inicio, el próximo inicio de las clases, sabemos que la familia viene, concurre. Esta atención al vecino que es tan importante, esta cercanía, esta proximidad, ¿no es cierto? Y más que nada escucharlos, ¿no? Porque si bien empezamos con esta proximidad y con estas atenciones, empezamos a escuchar las necesidades que tiene la familia. Por ahí, si no tenemos el servicio en este momento, derivamos a otros organismos provinciales o municipales para darle respuesta a sus requerimientos. Bueno, secretaria, también la cuestión de que por un lado la gratuidad y por otro lado también el acercamiento total del Estado provincial, que a nivel nacional vemos que son dualidades totalmente diferenciadas, ¿no? ¿Por qué es importante justamente que el Estado esté tan cerca de la gente y viceversa también la gente cerca del Estado en este momento? Claro, es un Estado presente que está garantizando derechos, que lo está escuchando. Estamos en una realidad que está un poco complicada, ¿no es cierto? Entonces, desde la gratuidad, en esto de sentirse escuchados, de compartir lo cotidiano, ¿no? De darle la facilidad, hoy por hoy un padre, una madre que tiene que organizar a sus niños que van a ir a la escuela, saberse acompañados desde salud, con todo el esquema de vacunaciones, desde el Ministerio de la Comunidad con todos los asesoramientos, desde Seguridad Comunitaria, por ejemplo, con todas las cuestiones que hacen a lo cotidiano en el barrio, ¿no? A la escucha atenta y de todos los dispositivos que tiene el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, con esta policía de cercanía, ¿no? De sentirse acompañados en cuanto a seguridad, es sumamente importante. El registro civil, con todo lo que significa esto de la actualización de los documentos, el cambio de domicilio, hace la vida diaria, facilitarle la vida al vecino, ¿no? A una vida más digna, y que para eso está el Estado, ¿no? El Estado provincial, el Estado municipal, y que debería ser también el rol que debería cumplir el Estado nacional. Bueno, es un programa que se viene reiterando en varias ocasiones, y ahora más tienen proximidades también de otros programas en distintos barrios. Exactamente, se está dando en distintos barrios y esa es la idea, de que el Estado acompañe y esté a la par del vecino. Todos debemos estar, somos todos ciudadanos, todos somos parte de esta sociedad y estar juntos y estar acompañándonos entre todos, ¿no? Sosteniéndonos entre todos. Me parece algo perfecto de parte del señor gobernador que en este momento de mucha crisis por este gobierno nacional que nos está matando a todos prácticamente. Y queremos, como le dije, agradecer al señor Gildo Infram, porque está luchando acá para la provincia sin la ayuda de la coparticipación, porque supuestamente yo miro mucho en la noticia y este que dice ser presidente no está haciendo nada prácticamente, no está llevando en un déficit. Pero nosotros vamos a seguir luchando codo a codo con el señor gobernador de la provincia de Formosa
y le insto a toda la gente que todos juntos luchemos para que aportemos de parte de nosotros, así como esta organización que están haciendo. Y bueno, le agradezco a usted también la presencia de ustedes. ¿Vino a atenderse o a hacer algún trámite? Sí, vine a acompañar y ayudar acá a toda esta actividad, así que... ¿Se recomienda a la gente que cuando se hagan estas acciones en sus barrios venga también, bueno, pase la tarde? Porque hay para niños también, incluso la, claro, la familia. Me parece muy, muy bueno esta actividad para los chicos, muy bueno de parte de todos los funcionarios que hicieron esto, muy bueno, un recreamiento para los chicos, ahora ya creo que va a haber merienda para los pibes, y bueno, y gracias, como le dije recién, vuelvo a repetir al gobierno provincial, el doctor Gil y Fran, que no le vamos a abandonar nunca. Si él alguna vez ve este video, que no le vamos a abandonar a Gil y Fran. Soy del barrio 8 de marzo y vinimos a tramitar para hacer el tema de Nutrir. Y estamos todos contentos lo del barrio porque nos facilita a nosotros. Y estamos todos contentos, sí. Viste que hay un montón de organismos estatales que vienen a ofrecer y acercarse también. Bueno, ¿qué te parece por un lado eso? Y la cuestión también, bueno, vemos que es bastante ágil, gratuito también. ¿Qué te parece? Sí, sí, muy bien. Gracias al gobernador, sí, que siempre nos facilita porque es gratuito y todo eso. Sí. También, bueno, esa cuestión a nivel nacional que es completamente distinto, ¿viste? Tipo, nación con provincia, bueno, acá se ve también cómo se puede hacer el DNI rápido y gratis, también hay un espacio de los niños, bueno, que venga a tu barrio, ¿cómo también te parece a vos? Y re contenta me pone que estemos todos los del barrio haciendo todos nuestros trámites, más tranquilo, más fácil. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mirta Retamoso, estamos en el barrio 8 de marzo en este operativo de acción comunitaria Todos Unidos. Estamos acá junto a los vecinos realizando distintos trámites, o sea, fundamentalmente desde el Ministerio de Gobierno estamos realizando trámites de documento, así que invitamos a todas las personas que se acerquen. Hoy estamos en este barrio dando el punto inicial a este 2024 en relación a trámite de identificación en operativos, pero seguramente vamos a continuar por los distintos barrios, inclusive el interior del territorio provincial, seguramente en algún momento. Hay que destacar que en estos operativos los documentos y todos los trámites que se realizan son totalmente gratuitos, así que invitamos a todos para que se acerquen, más que nada las personas adultas que tengan vencidos sus documentos, tienen que hacer las renovaciones, también los niños entre los 5 y los 8 años tienen que hacer las actualizaciones y los chicos también, los adolescentes de 14 años. Así que invitamos para que se acerquen a poder realizar estos trámites que son totalmente gratuitos en estos operativos. Hoy también nos acompaña el Ministerio de la Comunidad con el Instituto IAPA, también está el Ministerio de Desarrollo Humano poniéndole las vacunas, ¿sí? Con los sistemas de calendarios de vacunación, no solamente a los niños, sino también otras vacunas para los adultos. Así que también está la Plaza Mitaíces con distintos juegos recreativos, informativos, educativos, de educación vial sobre todo, y charlas también con los vecinos. La Dirección de Seguridad Comunitaria con charlas para los vecinos, donde surgen distintas problemáticas, distintas situaciones que tratamos de las que se solucionan hoy, se solucionan y las demás se articulan con los demás ministerios o demás direcciones. Y también están los compañeros de la Dirección de Narcomenudeo haciendo charlas también en relación a la temática. Así que estamos acá compartiendo este día y todos rogando que no venga la lluvia, ¿no? Porque también tenemos que una alerta de tormenta, pero bueno, aquí estamos y vamos a estar hasta la última persona que se acerque a hacer el trámite. Bueno, el trámite de DNI puntualmente, ¿cuánto más o menos tarda? Sabemos que bueno, hay un montón de gente, pero van yendo y viniendo, porque evidentemente es eficaz, ¿no? El trámite. Sí, el trámite de documento se realiza acá. Elegimos hacerlo en este horario porque en el horario de la mañana, la verdad que los sistemas están en este momento muy colapsados. ¿Por qué? Porque desde el gobierno nacional se ha determinado, ¿sí?, que todos los datos de las personas, por ejemplo, con las tarjetas SUBE sean actualizados. Entonces eso hace que el sistema de realizar trámites de documentos se vea afectado por estas situaciones. Entonces en la mañana sería muy difícil poder hacer el trámite en el tiempo que estamos haciendo
en estos operativos en este horario. Así que también por eso es que pedimos disculpas a las personas quizás de tener que hacerlo en este horario de 14 a 18 porque necesitamos realmente realizar el trámite en un tiempo más corto que el de la mañana. Así que también estamos acá aproximadamente realizar el trámite. Ahora está tardando entre 6 y 10 minutos, es lo máximo que tarda la toma del trámite. Y después, sí, el documento viene en 10 días a tu domicilio y es todo acá absolutamente gratuito. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el barrio 8 de Marzo. Con todo el equipo del gobierno de la provincia de Formosa, Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, los distintos estamentos que dependen del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Comunidad con el Espacio ECO, con el IAPA, también está el Ministerio de Desarrollo Humano, ¿verdad?, aplicando las vacunas del COVID y también con las consultas por diferentes enfermedades crónicas. Particularmente la Subsecretaría de Justicia estamos en la carpa institucional informando a la gente en relación a los dispositivos duales para los casos de violencia intrafamiliar y de género, que es un programa que lanzó la provincia de Formosa y a la que se adhirió en abril del año 2022 y que lo implementamos en toda la provincia a requerimiento de los jueces en los casos de violencias extremas, de violencia de género, intrafamiliar, con los organismos que están también involucrados en la coordinación del programa, como son la Policía de la Provincia de Formosa a través de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, la Secretaría de la Mujer y obviamente el Poder Judicial, porque los dispositivos duales solamente se colocan a requerimiento del juez. Es el juez el que establece cuál es el caso de alto riesgo que amerita la aplicación de este programa, la restricción de acercamiento, y con los dispositivos duales lo que se hace es garantizar el cumplimiento de la medida de restricción. Hasta ahora tenemos activos 29 dispositivos duales en toda la provincia de Formosa, en diferentes localidades del interior, en la ciudad de Clorinda, la ciudad del Colorado, Villa 213, Pirané, Lomitas. Hasta ahora no podemos hablar de un éxito del programa, obviamente, porque bueno, estamos hablando de violencias y de violencias extremas, pero sí dentro del contexto de el compromiso del gobierno provincial en la protección a la víctima de toda violencia. Entonces, en ese sentido sí podemos decir la efectividad del programa de dispositivos duales, porque hasta ahora los casos que cuentan con dispositivos duales no hemos tenido contingencias, no hemos tenido agresiones, porque siempre se ha llegado a tiempo. Se ha llegado a tiempo con el equipo interdisciplinario de la Secretaría de la Mujer, se ha llegado a tiempo con la Policía de la Provincia, tanto la parte de seguridad propiamente dicha como la parte de la Policía de Género. Se ha llegado a tiempo con el equipo técnico de la Subsecretaría de Justicia. Este es un trabajo, ¿verdad?, que requiere obviamente mucho compromiso, porque estamos trabajando, digamos, en ambientes que son sumamente sensibles y el gobierno siempre presente ante la necesidad de las personas, en este caso de las víctimas de violencia. Así es, subsecretaria. Bueno, vemos también cómo a nivel nacional existe esa diferencia, ¿no?, que hay un total de financiamiento, ya sea para las víctimas, ya sea para cuestiones de género también. Acá, ¿cómo sigue esa cuestión de acompañar a las víctimas y también seguir promoviendo y difundiendo estos programas? Claro, este programa sigue vigente, es un programa también en el que tenemos el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, que son los que proveen los dispositivos a través de un convenio que se firmó, como te había dicho, en el año 2022, y el aporte del gobierno provincial en todo lo que significa la implementación del programa, que obviamente requiere y tiene sus costos. Ese es el compromiso del gobierno de la provincia de Formosa, que a través del conductor, el doctor Gildo Infran, está presente ante cada necesidad de la gente y que es un gobierno presente que gobierna con el corazón puesto en el pueblo. De esta manera concluyó el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse a ver y bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles a las 20 horas.